Mauricio y Regina están casados hace más de 35 años. Nunca han estado separados. Mira para allá, sí. ¡Ay, el cuadro de Mauro! Si te empatan con ella, no te damos un kilo de la familia. A mí me gusta vivir el aquí y el ahora. Y esto es aquí y es ahora. Aunque sea pasado. No. Vámonos por ahí. No, Regina, yo iba adelante, pero claro. Lo hacía para mortificarlo también. Con el corazón en la boca todo el tiempo. La felicidad tiene un precio. Mi padre, Mauricio, conoció a Regina a los 27 años y se enamoró de ella. Cuando el padre de Regina supo que su hija era novia de un mulato, de familia pobre, decidió no apoyar la relación. Regina sabía que iba a ser duro que Mauricio fuera ignorado por su color de piel, pero permaneció junto a él hasta el final. Entonces hacen un retrato de quién eres tú, solamente que corresponde a las cosas de este mundo. Por eso es que el hombre que se pregunta algo más de lo que se ve, empieza poco a poco a liberarse de esa estructura, y de eso se trata. En silencio, cada sitio fue también un nuevo paisaje nocturno. Y respirar, mirar las estrellas, escuchar a los astros, la música de las esferas.